Este proyecto de ecoturismo como alternativa de desarrollo económico y social para la vereda de la quisquina surge como una consecuencia de acercamientos previos de otro proyecto que tenía como objetivo identificar potencialidades en las zonas rurales de Palmira para eh, desarrollo económico y social. La primera fase del proyecto eh, trabajó la parte de agrupamientos por en unidades productivas de los diferentes campesinos de la comunidad que deseaban trabajar por el desarrollo de la zona. De esta forma, la universidad lo que ha hecho por medio de ese proyecto es impactar directamente a las comunidades, a esas unidades productivas para gestar una alternativa de desarrollo económico para el corregimiento de la Quisquina que fue afectado por el conflicto armado de manera directa. La universidad ha contribuido no solamente con la, con la transferencia de conocimientos en el área administrativa y, y de agroindustria y ambiental en la parte de, del proyecto, sino que también ha contribuido a, a que ella, estas personas que antes se sentían excluidas pasen a ser vistas y consideradas. La Quisquena es una zona verde donde pueden encontrar gran biodiversidad de pájaros, animales, fauna, etc. Y donde pueden encontrar unos servicios eh, de ecoturismo que les pueden brindar a ellos un, un, un mayor, una mayor calidad de vida y un desarrollo en sus territorios, que es lo que ellos desean. Ahorita hay más visitas y la, gente, y la gente va viendo, ha venido observando que, que no le ha pasado nada y que sí pueden llegar hasta acá. Si la gente tiene cómo organizar sus unidades productivas acá y la asesoran bien, no va a tener que salir, no va a tener que salir de acá y no, se va, no va a haber ese desplazamiento hacia la ciudad. Porque, si bien tenemos fortalezas desde el punto de vista ambiental, necesitamos necesariamente la, el apoyo de la academia, en este caso de la Universidad Nacional. En esta segunda fase estamos trabajando con las unidades productivas ya, ya que vienen creadas desde la primera fase, que son las unidades productivas de gastronomía, de alojamiento, de artesanías, de guianza o también operadores logísticos y las complementarias, que son las que le sirven a cada una de las otras comunidades. Eso crea una red de servicios que, que la hacen muy completa y que la hacen muy competitiva en comparación con otras zonas que ya tienen el turismo como... como como sector desarrollado. Hoy día esas unidades productivas ya se encuentran integradas y además en, estén fortaleciendo cada día más con las consultorías empresariales directas que son otorgadas a partir de administradores de empresas, ingenieros agroindustriales, ingenieros ambientales, diseñadores industriales. Y cuando estamos en necesidad de construir un nuevo país, de construir nueva, nuevas oportunidades para que una sociedad se fortalezca, eh, la universidad tiene un papel fundamental de jalonar todos esos procesos. Ese apoyo institucional también es vital para las, para las comunidades, ya sea que se articule eh, la institucionalidad, las iniciativas, las comunidades, para, para brindar un mayor desarrollo.